Hola, hola, espero que se encuentren muy bien disfrutando estas fechas festivas en familia y pues por supuesto, como dije la semana pasada, cuidando nuestra salud con recetas saludables. Vamos a hablar un poquito más acerca de cómo modificar. ¿Qué más podemos modificar? La semana pasada hablamos de sustituir ingredientes, de mejorar algunos tipos de preparación. Hoy vamos a hablar acerca de qué otras cosas podemos modificar en nuestras recetas para comer saludable, pero sobre todo delicioso. Bueno, agregar otros nuevos ingredientes a las recetas, no está más cambiar o variar, que podemos agregar frutas, podemos agregar vegetales, que van a aumentar el valor nutritivo. Algunas técnicas para hacer estos, bueno, son, podemos, por ejemplo, si hacemos un arroz, hacer un arroz con vegetales, o una pasta, agregarle vainicas, zanahorias. También podemos agregarle frutas a las ensaladas, como pera, manzana o piña, van a hacer que hagamos ensaladas más saludables y un poquito diferentes y exóticas, como para quedar mejor todavía si tenemos invitados. Agregar semillas, por ejemplo, al distribuir las preparaciones, como almendras, a los postres, nueces a las ensaladas, que aumentemos los ácidos grasos saludables. En una ensalada fría podemos agregar leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas. Pueden aumentar la cantidad de vegetales frescos que indica la receta. Si por ejemplo dice media taza, podemos agregar una taza. ¿Esto qué va a hacer? Que las personas que vayan a consumir sacien o se llenen fácilmente, pues con alimentos más saludables. Reducir la cantidad de grasa y azúcar. Okay, consejos para reducir la cantidad de grasa es usar la mitad de la mantequilla que venga en la receta, la mitad del aceite y reemplazar la otra mitad, por ejemplo, si es un postre, por puré de manzana sin azúcar, por un banano majadito en caso de que sea pues, algún queque o alguna ciruela. También pues, en el caso de postres como queques, pues por leche. Reducir el azúcar, se puede utilizar edulcorante en el caso de que sea necesario utilizar la cantidad alta y si no podemos reducirlo a la mitad o a un tercio, ya ahí bajamos calorías, ¿ok? Agregar qué otras cosas, canela, pimienta de Jamaica, nuez moscada, extracto de vainilla que son saborizantes, sin calorías que mejoran la dulzura de los alimentos sin necesidad de agregar azúcar que va a aportar alto contenido de calorías, ¿ok? Eliminar un ingrediente, por ejemplo, se puede eliminar glaseados que sean a base de huevo, de aceites, como y utilizar pues alimentos como frutos secos. También podemos utilizar condimentos como aceitunas, mantequilla, mayonesa, almíbares y mermeladas. Se pueden eliminar fácilmente si usamos semillas, si usamos coco, frutos secos o usamos frutas. Si las instrucciones dicen rociar con aceite o grasa, pues en su lugar podemos rociar con vino, con jugo de frutas o vegetales. Otra sustitución importante. Y utilice sartenes antiadherentes para reducir la cantidad de aceite que se vaya a utilizar. Eso hace que, pues obviamente, tengamos una cocción adecuada sin mucho aceite. Y bueno, son solo algunas técnicas y recomendaciones. Recuerden que lo importante no es solamente comer y tener fiesta, sino que además llegar a enero sin repercusiones en nuestra salud, sin colesterol alto, triglicéridos elevados, descontroles en la diabetes y la hipertensión. Cuidemos nuestra salud, ya eso es lo más valioso de compartir en familia. Y eso sería todo por hoy.